Por supuesto que nosotros veníamos de la noche más oscura, por lo tanto, todo avance es doloroso, es difícil, es complicado, con una, teniendo en cuenta que nosotros tuvimos una derrota cultural muy importante, que después en la década del 90, básicamente en la década del 90 se hizo una la apología del individualismo, de la no solidaridad, etcétera, etcétera. Y eso obviamente le ha dado una marca muy distintiva a un sistema constitucional, yo no me atrevo a hablar de sistema democrático por las falencias estas que mencionas, un sistema constitucional que tiene muchísimas cosas pendientes, a punto tal que algunas cuestiones que hablan de la democracia y de la participación democrática de los ciudadanos en la Argentina, como por ejemplo, y que fueron incorporadas en la Constitución en la reforma del 94, como la consulta popular, el plebiscito, la iniciativa popular, no han sido reglamentadas a través de las leyes respectivas y por lo tanto hoy por hoy no funcionan, no existen realmente. Recordemos cuando fue la consulta popular de Frenapo, fue una decisión política que tomamos desde la CTA junto con un montón de organizaciones, pero no fue vinculante precisamente por no estar reglamentada la ley que hubiera correspondido. Las deudas son muchas. En primer lugar, poder desarmar definitivamente la matriz neoliberal de nuestro sistema económico. La distribución en la Argentina sigue siendo la misma. En los últimos años incluso, y a caballo de esta cuestión del crecimiento económico que se dio hasta más o menos en el año 2008, a principios del 2009, y después también incluso con algunas crisis cíclicas, lo que vemos es un incremento de la apropiación de la riqueza por parte de cada vez grupos más chicos, en detrimento de las mayorías. Tenemos un sistema judicial, valga la redundancia, en el caso mío, que soy trabajador judicial, donde nosotros venimos exigiendo a los trabajadores de hace décadas, no desde ahora, porque no nos gusta algún fallo de la justicia. Desde hace décadas venimos reclamando democratizar el Poder Judicial, que en definitiva va en línea con democratizar el Estado, las relaciones laborales entre trabajadores y el Estado empleador. Por supuesto que tenemos que hablar de las empresas públicas que fueron privatizadas en su momento, tenemos que hablar de todo lo que significa con el sistema de salud, el sistema educativo y en definitiva el sistema político. Y no limitar nuestra participación ciudadana, con todo el derecho que tenemos a participar políticamente, a una concurrencia periódica cada 2 años a poner una boleta o un sobre vacío o con algo adentro para expresar qué es lo que pensamos o qué es lo que queremos. La democracia es un algo dinámico que exige participación, compromiso. Y si lo cristalizamos o si lo consolidamos simplemente con una expresión periódica de una voluntad a través de un papel, que es el voto, la verdad que lo estamos llevando a su mínima expresión, con todas las cosas que ocurren a partir de esas circunstancias. Pensemos que venimos del 2001, del que se vayan todos, y mucho de eso que se vayan todos, que eran destinatarios de esa consigna, hoy siguen siendo gobierno, o siguen siendo legisladores, o siguen siendo quienes deciden las políticas de los, o las propuestas políticas de los lineamientos políticos de los partidos políticos. Por lo tanto, es muchísimo lo que falta en este proceso constitucional que quisiéramos decir que realmente es un proceso democratizador. Insisto, veníamos de un periodo realmente nefasto. Pero me parece que 30 años es una buena cantidad de años, es una buena cantidad de tiempo como para que hubiéramos avanzado muchísimo más. Y precisamente de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta y mucho cuidado es esta cuestión del gatopardismo o de montarnos en una euforia o montarnos en una mística vacía de contenido, porque es muy recurrente en estos tiempos que se hable mucho de la mística del 70, pero la mística del 70 era una expresión de una voluntad política y de un objetivo político trascendente
que no era la mezquindad de tener un cargo o la mezquindad de tener un pago desde el Estado, un salario, de un honorario, lo que fuera, o de sacar ventaja individual, sino que era una mística sobre la que estaba, de la que estaba imbuida la militancia, toda la militancia, de las más diversas expresiones políticas en aquel entonces, con objetivos trascendentes. Queríamos transformar la Argentina, queríamos hacer la revolución, con todo lo que implica el término revolución. Creo que no es lo que muchas veces hoy se expresa o se predica desde una mística que, insisto, tiene más que ver con la fanfarria, tiene más que ver con el cotillón, que con realmente las ansias o la intención de transformar, de revolucionar a esta patria. Porque eso también tiene que ver con todo este proceso de que se ha dado de caracterizar al golpe del 24 de marzo del 76. Es decir, el 24 al año 76 en la Argentina y en el mundo había un avance muy fuerte. Recordemos el golpe en Chile el 11 de septiembre de 73 contra Salvador Allende, y todas las dictaduras latinoamericanas que se fueron implantando, pero a su vez todos los avances en materia de derechización que se dio en todo el mundo, en Estados Unidos más todavía, en Europa, Inglaterra un ejemplo de eso, Gran Bretaña. Y en la Argentina había que reconvertir el capitalismo, había que hacerlo funcional a esa nueva ola neoliberal que se estaba expandiendo por el mundo. Como acá había un nivel de organización muy importante, bueno, tenían que hacer lo que hicieron, ¿no? Es decir, desarticular todo tipo de resistencia popular a partir del terrorismo de Estado, el genocidio. Ahora, el objetivo central no era salir a hacer maldades por la calle, no era secuestrar gente porque sí. Más allá de que los casos de perversidad de estos individuos era ilimitado, pero en realidad respondía a una intención que era la de, que es lo que decía, de reconvertir el capitalismo en la Argentina, adecuándolo al nuevo orden mundial, que era el neoliberalismo, que venía con mucha fuerza y se instaló durante muchos años en todo el mundo. Obviamente que los empresarios tuvieron mucho que ver, el poder económico tuvo muchísimo que ver, y tuvo tanto que ver que Martínez de Hoz, ministro de Economía, no era un ministro de Economía, un libre pensador, pertenecía orgánicamente a ese poder económico. Él era uno de los principales dirigentes ejecutivos de varios grupos económicos muy importantes, entre ellos a Asinver. No nos olvidemos que en el interior de las instalaciones de fábricas importantes como Mercedes-Benz o la Ford, en Genio Ledesma había campos de centros clandestinos de detención, que muchísimas empresas entregaron a sus trabajadores, los persiguieron, los cesantearon. Por lo tanto, efectivamente, en estos avances en el papel de la justicia para llevar adelante los juicios de lesa humanidad, es muy significativo, es muy importante que se avance también en el procesamiento de los responsables, estos responsables civiles. Está el caso de Asinver también, que es un caso emblemático, muy importante. Hay muchas empresas realmente a lo largo y ancho del país que fueron no cómplices, sino que fueron corresponsables del terrorismo de Estado. No es que facilitaron el terrorismo, ellos estaban de acuerdo en que eso había que hacerlo. De manera tal que nos parece imprescindible, para poder saldar esta cuestión de memoria, verdad y justicia, que esto ocurra. La CTA en su momento, el año 98, fue la que, a través de la presentación en España, el ex juez Baltasar Garzón, frente a la Real Audiencia, presentó los casos de miles de trabajadores desaparecidos en la Argentina y planteó la necesidad de caracterizar lo que había pasado en la Argentina como genocidio. Eso demuestra a las claras que nosotros siempre tuvimos esta caracterización de que no solo que fue un genocidio, sino que además el sector económico, el poder económico, ha tenido una responsabilidad total y absoluta
en lo que nos pasó en esas épocas. Que de todas maneras no empezó el 24 de marzo del 76. Ya con anterioridad se había empezado a tener una política, recordemos Celestino Rodrigo, recordemos el exterminio, ¿no? De los decretos de Isabel Perón y de Rucauf y de esta gente, el accionar de la AAA, o sea, donde ya en ese momento hubo una acción terrorista que luego, a partir del 24 de marzo, ya fue absolutamente desembozada, y es todo lo que ya conocemos. Desde la central siempre hemos apoyado y participado, incluso como querellantes, en los juicios de lesa humanidad. Es una tarea muy ardua, muy, muy dura, pero que porque reconstruir lo que pasó hace más de 30 años, reunir toda la prueba documental que hubiera, que no es difícil por los años pasados, convocar a los testigos, contener a los testigos como corresponde, para que den testimonio de todo lo que pasaron, que en algunos casos es verdaderamente terrible. No es sencillo, pero lo estamos haciendo en todo el país, algunas veces con más elementos, digamos, con más infraestructura, a veces con menos, pero lo estamos haciendo, y si no, colaborando en los casos que no podemos trabajar con compañeros o compañeras de la propia organización de la CTA, por lo menos acompañando y ayudando a quienes se presentan en los juicios, incluso a los fiscales que trabajan en esos juicios. Es un trabajo que tiene para mucho, y en ese sentido la mancomunión de tareas, el poder trabajar conjuntamente con otras organizaciones, con organismos de derechos humanos, es muy importante, es muy, muy importante. Con respecto a este 24 de marzo, por un lado, reiterar nuestro recuerdo y nuestro homenaje sentido por todos los compañeras y compañeros detenidos desaparecidos y todos los que sufrieron de alguna manera, más directamente que otros, todo lo que fue el terrorismo de Estado. Pero también aprovechar la ocasión para señalar que los derechos humanos es una causa de todos los días, es una causa que nos exige muchísimo compromiso. La violación sistemática de los derechos humanos sigue ocurriendo en la Argentina. Quien no tiene un trabajo digno, quien no tiene una vivienda digna, quien no puede mantener la salud, quien no tiene educación como corresponde, que sus derechos son vulnerados permanentemente, todo eso es motivo de pelea, todo eso es motivo de lucha, y todo eso hace que tengamos a diario que pelear para que lo que está escrito en algún papel realmente se vuelque en los hechos concretos de todos los días. E incluso si no está escrito en un papel, pero es un derecho al cual no estamos dispuestos a renunciar, también hacerlo realidad. Y en este 24 de marzo convocamos a todos los compañeros, a todas las compañeras trabajadoras de este país a concurrir y participar en todos los actos que haya, de llenar las calles, llenar las plazas, expresando nuestro sentimiento y lo que pensamos, esto que estaba diciendo. El 24 de marzo para nosotros es una fecha símbolo. Simboliza no solo un periodo nefasto de la Argentina, no solo una etapa histórica, quizá la más negra de la Argentina contemporánea, sin lugar a dudas, sino que también simboliza la lucha del pueblo argentino. Simboliza la lucha de los trabajadores argentinos. Hay que mirarlo desde los dos ángulos. Eso es lo que nosotros humildemente pensamos desde la central.